Hola a todo el mundo, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal, familia? Me he olvidado las gafas hoy de quitármelas. Me venía a dar el paseo con las gafas, hasta que se me han empañado y he dicho, ostras, las llevo puestas. Y nada, aprovechar para preguntarme cositas. Vamos a resolver las dudas que podamos, ¿va? Hola. Irme dejando las preguntas en la cajita, ¿vale? Cuando os vayan saliendo duditas, dudas que pueda contestar. Bajar colesterol, Charles Pin. Tienes un vídeo justamente de eso en YouTube, que subí hace poquito, de tips para ello. Vale, te lo resumo en 4 o 5 minutos, mucho mejor que lo que te puedo hacer por aquí. Vale. Hola, Laura. Hola a todo el mundo, familia. Aprovecha para preguntar, familia. Sí, Laura, por fin coincidimos. Irme dejando preguntas por el chat, porfa, por las cajitas. Vale, primera. Suplementación para hígado graso, teniendo en cuenta que se está abordando con la alimentación también. Perfecto, perfecto, vale. Suplementación más evidenciada, omega 3 y cúrcuma. Vale, sí que es verdad que cuando hay afectadas ciertas fases, hay un suplemento que no te sé decir el nombre, que es de Vitoves, que se fabricaba y ahora ya no se fabrica, que trabaja conjugación, metilación, sulfatación, glucuronización, trabaja en cada fase, las 5 fases del hígado. Pero si tuviera que darte 2 tips, en plan, los tops, sin duda, omega 3 y cúrcuma, sin duda. ¿Qué opinas sobre el libro de la dieta para el dolor de Laura de Isabel Grant? Pronto haré un post de este libro, lo publiqué en historias. Muy buen libro y muy buena autora que no conocía, tanto este como el de fibromialgia, que la editorial Amat también ha hecho ella. Es otro top también, otro muy top, pero muy buena, muy buena. Vale, el chat, que habéis dejado bueno por aquí. Me compré una tesis y lo dejé de tomar, ya hay otros 5 meses. ¿Lo podría consumir o habrá perdido las propiedades? Sí que podrías consumirlo sin problema. Sí que podrías, sí que lo que te diría, que intentes priorizar, meterlo en nevera, guardarlo en nevera, ¿vale? Para asegurarte que se conserve mejor, ¿vale? Pero por sí, y tanto que puedes, y tanto. Un segundo, que me acabo de llenar de barro. Acabo de llenar de barro los dos pies. Vale, leer otras preguntitas por aquí. ¿Algún hidroferol, hidroferol, más que hidroferol, no os recomiendo hidroferol. Recomiendo más directamente vitamina D, ¿vale?
T3. La de Life Pro, por ejemplo, está muy bien. La de Life Pro, que son 4.000 unidades. Y si no, también creo que Life Pro mismo tiene una de 2.000 unidades, que también es muy buena opción. ¿Qué opinas de los probióticos de carbón vegetal? No soy nada partidario de tomar esos suplementos para mejorar el tránsito intestinal. Para nada. ¿Cuántos gramos de circula? ¿Diario sería lo ideal? ¿De circula? Dime, Javi, que no sé qué es eso exactamente, si habrá sido un factor. Opinión de la cúrcuma y jengibre pío en cápsula de manera integral. Precio calidad, muy bien, ¿vale? Pero busquemos de jengibre, sí, de jengibre está muy bien, pero de cúrcuma prefiero con bioperina, ¿vale? Y cuando es curcumina, más que cúrcuma directamente. Persona con osteoporosis, sin duda, vitamina D y calcio, sin duda. Y en deporte, pues veremos, a lo mejor si tienes que tomar a lo mejor algo que ayude a la fijación del magnesio, del calcio, como puede ser el magnesio. Es normal que en déficit te despiertes a las pocas horas de empezar a dormir y sin sueño además. Sí, en déficit calóricos prolongados es normal, lo que está mal hecho. Es normal, pero no tendría que ser así. No tendrías que despertarte a media mañana. Para nada, o sea, estamos haciendo algo mal, vale, tenlo en cuenta. ¿Cuántos gramos de cúrcuma al día sería lo ideal? ¿Hablamos en especia o en cápsula? ¿Cómo se hace correctamente el almidón resistente? Gracias. Pues mira, cocinando algo y enfriándolo, algo que tenga almidón, vale, patata, la avena, cualquier cereal o tubérculo que tenga almidón, cocinándolo, dejándolo enfriar, convertimos en eso. En especia de cúrcuma nos iríamos a dosis muy elevadas para que sea efectivo, porque no hay estudios, ya que es muy poco biodisponible, se absorbe alrededor del 5 o el 10%, con lo cual no me iría a calcular, echa lo que puedas en las comidas, todo ayudará, pero si quieres ir a una dosis efectiva, en cápsula sin duda. Javi. Creatina para osteoporosis, sin duda, ayudará a mantener la masa muscular, sin duda. Y aparte, la creatina es un retardante de fatiga brutal. Y bajo músculo, pues obviamente también más razón todavía para tomarla. Y tanto. O sea, y para osteoporosis, si vas a hacer deporte, sin duda, Aquí va esta. Una recomendación nutricional para SOP. Dieta intentando ser alta en proteínas, ¿vale? Y grasas, sobre todo, muy alta en grasas, de omega 3 y bajándola de omega 6. Los hidratos intenta regularlos, ¿vale? No pasarte con hidratos de índice glucémico alto, picolinato de cromo, canela, inositol, va muy bien, ¿vale? Pero sobre todo eso, dieta alta en grasas, pero grasas de buena calidad. Omega 3 a poder ser, ¿vale? Calambres en los pies o artrosis en los pies, suplementación, artrosis en los pies, iría antiinflamatorios como la cúrcuma, ¿no? Como omega 3, como hemos hablado. Y calambres en los pies, iría magnesio. Magnesio y buena hidratación, sin duda. Una recomendación para caer el pelo femenino en analítica, sangre corriente, folículos pequeños. Vale, esto, Michel, los consejos de Michel es un crack sobre ello. Pero te diría que aporte suficientes vitaminas B, selenio y zinc. Tres imprescindibles para la calidad del pelo. Si te la coges neutra y Creapure de buena calidad, no te va a afectar al estómago, ¿vale? ¿Cuál? Cualquiera que tenga sido Creapure y sea neutra. Te puedo decir la de Fish and Science, pero eso cualquiera que sea creatina, Creapure, como la de Life Pro, cualquiera. Una esencia de vainilla que se recomienda y saber si se puede tomar a diario. Sí que se puede tomar a diario, ¿vale? Y tienes una, y si pones esencia de vainilla, que es negra con etiqueta roja y tapón rojo en Enfit, poniendo esencia de vainilla.
¿qué barrio te recomiendas para tomar, para hacer deporte o, por ejemplo, esquiar o mejor frutos secos? Bueno, frutos secos va a ser un básico, pero si no tienes, por ejemplo, las de Naturally y si no las de Wader, que están muy bien también, o si no las proteicas de Procel, ¿vale? Procel está muy bien, muy bien. Contraindicación de los suplementos probióticos con una enfermedad o medicamento. A ver, en parte no. Solo habría un problema en el caso de sobrecrecimiento bacteriano o cándida o problemas de la microbiota, ¿no? De exceso de una cepa, en el cual si tomamos más, pues podemos empeorar el caso. Pero quitando esas excepciones, no habría problema. Comida ideal preentreno y posentreno en general, por ejemplo. Preentreno sin duda hidrato de carbono y proteína, como puede ser, eso sí, tanto pre como post, un bocadillito de tortilla francesa, unas tortitas con un poco de fiambre. Sobre todo tenemos que evitar la grasa y la fibra, tanto pre como post entreno, ya que ralentiza la absorción de la proteína y ralentizaría la recuperación. Segundo. Azúcar o stevia, sin duda. ¿Es necesario hacer descansos en la toma de algún suplemento como la glutamina, creatina, multivitamínico, etcétera? Soy triatleta. Pues te recomendaría, Antona, que descanses cuando descanses de la temporada. Si descansas, por ejemplo, en verano o descansas unos meses en Navidades, pues ahí sí que se ha visto que descansar de la creatina, no porque sea dañino, descansar de la creatina hace que haya una mejor adaptación después, ¿no? Y que haya más efectos después. Entonces te diría que la creatina podría ser interesante el descanso ahí, pero tampoco es algo dañino, ¿vale? No te preocupes. Ceno cada noche pescado de la piscifactoría a la plancha, ya sea lubina dorada del mercado Lidl. ¿Qué empresa del pescado de piscifactoría diario? Sin problema. Mi ejemplo es, yo consumo pescado cada noche, ¿vale? Bueno, cada noche no, cada mediodía, perdón. O atún o salmón, preferiblemente. O pulpo, pero suelo comer atún y salmón, es el que más se repite. Si eres una persona sana, no te preocupes. ¿Qué sería mejor comer del río? No te lo voy a negar. Pero es que a veces no lo podemos permitir. Con lo cual, si puedes, perfecto, del río. Que no puedes, pues oye, es pescado, ¿vale? Mejor el del río, correcto, ¿eh? Que no es de piscifactoría, perfecto. Pero oye, también la otra opción es muy buena, ¿no? Es como decir, tengo un Ferrari o un Seat León Cupra. Es mejor el Ferrari, sí, pero Seat León Cupra te lleva de un sitio a otro igual de rápido a veces, ¿no? Entonces es un ejemplo que yo no domino de coches, pero vamos, que sí, que la opción perfecta es la perfecta, pero que las opciones intermedias no son malas, son opciones intermedias, ¿no? Va a ser hoy ladridos aquí. Bastante cuidadoso con hábitos para descanso óptimo. Aún así, me levanto de noche. Si has probado todo ya, has probado todo completamente, sí que probaría la suple, ¿vale? Si has probado una dieta un poco aporte más de hidratos de carbono para la noche, has mirado de dejar el móvil, de llevar gafas o para evitar las luces azules, etc, etc, etc. Si tú todo eso ya lo has probado, te diría que probaras con la melatonina, ¿vale? Es que más evidencia tiene, ¿vale? Pero después de haber probado todas las otras opciones, ¿eh? ¿Se pueden tomar setas al horno, plancha o cursiva? Normalmente champiñones sí, hay personas que lo toleran bien y otras personas que no lo toleran bien. Pero la mayoría de veces sí. ¿Queso fresco sin lactosa o queso fresco? No se recomiendan quesos. No se recomiendan lácteos progresivos. Pescado blanco, perfecto también, perfecto.
nada partidario. No soy favorable del partidario de la dieta cetogénica en sí, por la falta de evidencia que tiene cuando se compara con dieta normal y corriente o dieta mediterránea, por ejemplo. Ya no te digo una keto carnívora, menos todavía. Es diferente una paleo, ¿no? Que no se incluyen realmente todos los hidratos. Pero una keto carnívora, nada partidario. Nada. Familia, tres preguntas más y pegaré por hoy, ¿vale? Lo más posible que intente cuadrar, porque ahora se me viene bastante trabajo por encima. Bueno, ya tengo bastante trabajo. Y intento cuadrar al menos ponerlo en el perfil. Vale. Cada viernes un directo, cada solo un directo. Y poner un día a la semana sin falta, ¿vale? Y aprovechar así cada día. Ya sabéis que es complicado. Pues entreno endurance, pues entreno batido, e ISO, CH, bueno, pues ahí lo toca, bueno, si voy a comer al poco rato o mejor directo a la comida. Pues te diría que al menos el batido de proteína lo tomes. Te aseguras la absorción de proteínas y no va a ser lo mismo absorber algo en 30 minutos como una proteína aislada a absorberla posiblemente en hora y media, 2 horas. Es una comida. Pues si son lentejas, tardar 48 horas. Entonces, asegúrate el tiro con el batido, quizá. Si quieres añadir hidratos de carbono, pues no les hacía, mete hidratos de carbono. Y a la media hora, una hora, haz la comida, le toca. ¿Vale? Dos más y... Vale, veo las de Javi. La glutamina en ayunas o incluido con el queso fresco. Pues tío. Hola. Batido junto con las proteínas. Queso fresco. La glutamina tomaría en ayunas, que va a mejorar el pH, tomaría la mejor la digestión, mejor que con alimentos, ¿vale? Y por último, familia. Bueno, dos más, va. ¿Alguna recomendación para la psoriasis? Para la psoriasis. ¿Un gueal? A ver, la psoriasis. La ungueal desconozco, ¿vale? La que es una psoriasis más autoinmune, te diría sobre todo que evites lácteos. Normalmente se suele evitar también en algunos gluten, pero sobre todo el lácteo, que es más proinflamatorio de piel. Que busques un ratio correcto de omega 3 o omega 6 para problemas de piel, importantísimo. Una buena hidratación y el aceite de oliva puede ir bien, ¿vale? Sobre todo mira analítica, mira que tengas vitamina D bien, que suele estar muy baja con la psoriasis. Eso te irá bien seguro. Última pregunta, para la artritis psoriásica, la cúrcuma va a ser de gran ayuda, ya que trabaja el sistema inmunológico, ¿vale? Aparte de la cúrcuma, tienes el omega 3, que también funciona como antiinflamatorio, igual que el magnesio, que también tiene mucha evidencia junto con el jengibre, ¿vale? Alimentación sin grupo de alimentos inflamatorios, como vuelvo a decir, gluten y lácteos. Incluso en algunos se quita solanáceas, se quita legumbres, en algunos casos. Prueba poco a poco, quitando un grupo a grupo. Y poco más que aportar ahí. Tienes un vídeo en el canal hablando de consejos para enfermedades autoinmunes, ¿vale? Míratelo en el canal de YouTube de Alex Yáñez. Y familia, chavo por aquí, que voy a contestar unos mails. El trozo me queda paseando. Un abrazo, buenas noches y hasta muy pronto, familia. Un abrazo enorme.